Prepárate, se aproxima el Season 6 de Black Hawk. Viene, mi gente, se aproxima el Season 6 de Call of Duty Warzone. So, el último season de la temporada. So, antes de que llegue Black Ops 6, este es el último season. So, como pueden ver, volvemos con Halloween. So, vamos a tener este skin de Halloween. So, este es la carátula del Season Pass. El Battle Pass. So, realmente tenemos un video aquí, cual no voy a poner la música porque es copyright. Van a dar copyright. No quiero copyright. Pero se ve muy interesante. Veamos. Tenemos un ghost, 3 cabezas, 4 manos. Eso es un Chiva o un Goro de Mortal Kombat. Eso parece Chipman. Están reciclando a Michael Myers. Todavía tenemos la isla de resurgimiento. Ahora la vamos a tener con zombies. Por eso es el Ghost de 3 cabezas. El Black Sail. So, mañana estaremos con el nuevo Season 6. ¿Qué más tenemos? Esto es lo que enseña como tal. Esto es lo que enseña como tal que va a venir en el Black Sail o en el Battle Pass. Lo cual va a traerles un alma nueva. 2 almas nuevas van a tener. Lo demás son skin para las almas que ya tienes. Y skin para los operadores. Uno de zombie. 2. Y básicamente es eso. Tenemos el Black Cell que te va a traer el Ghost de 3 cabezas. Michael Myers te va a traer 20 tiers, que eso son 20 tokens para poder pipear level del Battle Pass. Te va a traer el remate. Te va a traer estos tipos de skins. Pero se sacan según va subiendo el Battle Pass. O sea, te va a traer estos skins para la alma. Pero todo es como te digo. Todo va a seguir saliendo en cuestión de cuando vaya este level up. Yo, tengo el inglés y el español todo mixeado. So, mientras vaya subiendo de level el Battle Pass, te van a ir dando estas recompensas. Lo cual no está mal. Se ven bien. Esta se ve bastante bien, que es una arma tipo zombie. Como lo dije, Black Sail te va a traer Ghost, lo cual te va a traer esta arma también. Ghost de 3 cabezas y 4 manos, que me recuerda a mí a Chiva y Goro. lo cual veo un poco no muy llamativo es esto. Lo tenemos de Call of Duty Modern Warfare 3, este skin regular y este Black Sail. La única diferencia es que blanco y negro sigue siendo la misma mierda, pero uno nunca sabe. Esperemos que salga, verlo como se ve. A lo mejor se ve bien. La diferencia de Michael Myers: sucio, limpio. Básicamente eso es lo que es. Se ve sucio en este y se ve limpio en este. Todo no cambia básicamente mucho. So, tenemos el Battle Pass Boost. Tenemos otro skin de arma, el remate de Michael Myers. Tenemos otros skins que van a estar en el Battle Pass. So, básicamente no cambian en mucho. Mira. So, básicamente, si puedes ver, lo que cambia es de color a blanco y negro. So, 2024, 1970. O 1943. Allá abajo.
tenemos esta schoolgirl que parece de escuela japonesa. Entonces también tenemos que se ve igual, básicamente se ve igual. Todo lo que tú estás viendo aquí es básicamente lo mismo, único, blanco y negro. El Black Cell este mes va a ser blanco y negro. ¿Ves? Como puedes ver, todo en blanco y negro. Esta es una de las armas nuevas. So, calibre 30. So, esta es la otra. Esta es la Captus. Sí, esta es la otra nueva. So, vamos a tener el nuevo arma, el nuevo Blue Spring. Tenemos aquí el Classic Horrors. Este va a ser otro skin para la alma. Entonces, otro skin. Ese skin para el martillo. Skin para las almas. Skin. Todo se basa en el nuevo skin. Ok. Skin. Tenemos la bruja. Por Sikistan. Oso, esa es la bruja de Sikistan. Regular Black Seal. Me gusta más regular. So, vamos a tener colaboración con Walking Dead otra vez nuevamente. Y entonces tenemos a Dale. ¿Cuál será el nombre? Dale. Ese era el nombre. So, él va a estar en colaboración con Call of Duty. Tenemos el payaso. Tenemos el trick or treat. Tenemos esto que. Tenemos al doctor Chapatín aquí con la bolsa. So, no sé el por qué Smile está en el juego. So, otra colaboración más con otra gente. So, tenemos colaboraciones por todos lados. Otra más. Tenemos muchas colaboraciones, muchas almas, mucho skin. So, aquí viene el preordenes Black Ops 6 para que puedas desbloquear todo esto. La fecha de salida es octubre 25. Entonces te va a traer todo esto de aquí. Solamente te estoy dando un resumen rápido de lo que viene. So, si tú vas a Activision y entra y ve toda la información, puedes leerla con calma. Solamente estoy dándote un avance de lo que viene mañana. So, básicamente eso es. Todo lo que estás viendo ahí es básicamente eso. Nuevos skins de alma, nuevos operadores. No son nuevos operadores, pero van a ser skins para operadores. Básicamente todos estos skins son de operadores. So, ya vieron el video. Este, vamos a ver este. Yo creo que este no lo hemos visto. Sí, ese lo vimos. Este yo creo que es el que no hemos visto. Que es el Ghost con las tres cabezas, cuatro manos. El Black Cell. No te creas, no se ve mal. Se ve bien animal. ¿Qué más tenemos? Aquí está esto, el Black Cell. Ya, yeah, básicamente ya les dije todo lo que tenían que decirles. Enseñé todos los skins que vienen nuevos. Entonces les enseñé el regular, el Black Cell. So, mayormente es todo eso. No te voy a decir que no lo compré. Porque es tu dinero, puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana. Yo siempre lo compro. Siempre lo compro para poder tener contenido, enseñarles a ustedes. Es algo que, pues, en lo cual voy a estar haciendo. Porque quiero enseñar información del juego. Quiero enseñarles lo que viene, todo. Por el momento, yo voy a comprarlo, voy a subirlo de level. Voy a enseñarte los skins, cómo se ven. Todo. Dependiente,
mañana voy a estar haciendo stream con el nuevo Black Cell, usando la skin y la arma nueva. Voy a tratar de sacar la arma nueva, hacer el level 2 de la arma y usarlas en Warzone a ver cómo tal nos va. Pero eso sería todo. Los veo en un día. Yeah.